Hace falta musiquita aquí, debajo. Buenas noches por la noche. Sí, señor. Bienvenidos todos a Hechas y Derechas, el primer podcast de este nuevo emprendimiento que estamos llevando a cabo Ana Olema y yo, Liu Santi Esteban, juntas aquí en mi canal de YouTube. ¡Bienvenidos! ¡Anda! Buenas noches por la noche, mis amores. Oh, my God. Yo estoy tan emocionada como si me hubieran contratado así por una cadena así como muy importante. Me estén pagando no sé cuánto. No, de verdad. Para mí más grande que eso. Hoy es un gran día. Así que los que estén el día de hoy, que los voy a recordar a todos. De verdad que sí. Porque después dicen, no, yo estaba ahí cuando tenían 15 seguidores. No, los que estén hoy, esos son los que son, de verdad que sí. Muchas gracias por estar, estoy muy emocionada, mami. Gracias por la oportunidad una vez más, de verdad. Gracias a ti por estar aquí conmigo, por hacer esto juntas. Y yo creo que todo el año que ha pasado nos ha estado entrenando para enfrentar esto, que sin lugar a dudas es un reto, es un level up que estamos haciendo, y por eso hemos iniciado este podcast. Queremos darle la bienvenida a toda la gente. Sabemos que hace muchísimo tiempo que no transmitíamos por mi canal. Al principio Juntas y Revueltas se transmitía por aquí, pero al final pues decidimos hacer crecer el otro canal. Así que si tú nos estás viendo ahora y no te has suscrito a Juntas y Revueltas, vaya para allá y suscríbase, ¿ok? Les damos la bienvenida a todos a este podcast que va a empezar a transmitirse los miércoles a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Y es hora de Miami porque vamos a estar hablando de política local. Vamos a estar hablando de política en Estados Unidos, también de derecho internacional, de Milei, de España, de las cosas que querramos hablar, pero fundamentalmente de la política de la Florida y de la política de los Estados Unidos. Hoy les tenemos... Un gran invitado que también le vamos a agradecer que sea primero en este experimento, la verdad, por supuesto, y que lo va a agradecer. Le prometemos que esto va a ser muy importante porque la verdad, gracias a Dios, Juntas y Revueltas tiene un impacto grandioso y esto va a tener un impacto, mami, muy, muy fuerte. Lo sé, estoy sentada. Se siente, se parece. En el ambiente. Claro. Usted por lo pronto denos un like y comparta y déjenos un comentario que les parece todo el set, el nombre, todo lo que hemos puesto. Yo te propongo lo siguiente, que no tenemos muchas cosas, todo esto es nuevo también, aunque parezca que no, todo es nuevo para nosotros. Leer a los 20 primeros de primer show. ¿Verdad? Saludar a los primeros. Claro que sí. Óyeme, ¿quién si no, mi vida, está aquí de primera? ¿Quién si no? Nuestra Dania, buena suerte, guerreras, porque todo lo que tocan lo convierten en oro. Amén a eso, mi amor. Amén a eso. Y por supuesto, hay un breaking news antes de llegar con el invitado, que como dice la portada, se trata de un
un hombre que ha sido empleado de Donald Trump en la Casa Blanca, fue un interno durante la presidencia de Donald Trump y viene a hablarnos de muchas cosas, le vamos a hacer muchas preguntas, vamos a ver, hay polémicas por ahí, pero sin lugar a dudas es un personaje muy interesante y un muchacho muy inteligente. Vamos a estar hablando sobre eso y sobre el breaking news, porque Biden y Donald Trump acaban de confirmar los debates presidenciales. Ahí vamos a llegar. Entonces vamos a saludar. ¡Yari! ¡Yaritza Pérez! Besito, mi amor. Besitos, mi amor. Dice, hola, buenas noches, saludos. Aquí dejándoles la patadita de la buena suerte. Gracias, mi vida. Gracias, Sandra de La Paz. Dice, aquí estamos apoyándolas en este nuevo proyecto. Gracias, mi vida. Muchas gracias a todos. Pedri González dice, mi más sincero apoyo para estas hermosas guerreras de la libertad en este nuevo proyecto. El éxito está garantizado. Óyeme, con no, gente como ustedes. Yo lo sé. Eso es así. Definitivamente. Ya pasó, María, eso ya pasó, es así. Y de hecho nos ha llamado tanta gente, o sea, no te puedo explicar la cantidad. De verdad que yo lo sé, ya pasó y además es tan importante. Y fíjate como Dios es tan poderoso que empecemos ahora en este timing, en este contexto que viene ahora, que ya yo estoy más lista. Yo no estaba lista hace un año y medio atrás, es la verdad, y lo admito, para mí es una escuela. Yo soy muy privilegiada porque me ha tocado que la gente me enseñe, ¿no? Y todo lo que, no sé, gano es para aprender, ¿verdad? Entonces es un gran momento para tantas cosas y lo que viene es muy importante. Y aquí vamos a estar dando la batalla. Dando la batalla cultural, la batalla de las ideas y la batalla política, porque, óyeme, al final, ustedes saben que nosotros somos pastoritas, ¿verdad? Sí. Seguidoras del pastor Otaola, de nuestro predicador favorito. Y al final tenemos que hacer el crossover a la política. No nos vamos a postular de momento, pero aquí estamos en la política americana, ¿verdad? En la política. Y aparte hoy es el primer día, ¿somos cuánto? Con 40 personas ya. No, somos, mentira, 52 personas entre las dos plataformas. Hay que joderse, mi amor. Hay que joderse. Mira, ustedes comparten y den un like. Y decirles algo, y es que nuestro invitado de hoy también es un candidato a las elecciones del condado de Miami-Dade, y van a ver por qué, ¿ok? Vamos a ir avanzando en esta noche de hoy. Y, bueno, agradecer a todos los que están conectados. Y vamos a presentarles la gran noticia del día con respecto a Donald Trump y el señor Joe Biden, que han confirmado que van a debatir en estas elecciones. Esto es una gran noticia, primero porque fue Biden el que lo propuso y después porque Biden no quería debatir. Eso es muy significativo. Exacto. Muy significativo que él quiera debatir en este momento, porque él en las elecciones pasadas decidió que el último debate no lo iba a hacer, no le hacía falta. Bueno, de repente ganó las elecciones con más votos que nadie, ustedes lo saben, no vamos a hablar de ese tema, pero fíjate si está caliente todo, que hasta CNN le han puesto en este video un fact-checking. Dios mío santo. Míralo ahí abajo. Míralo el fact-checking ahí abajo. Yo lo vi. Sí, eso lo vi. Dice, sí. Las elecciones estadounidenses de 2020, tú sabes que ellos te ponen eso cuando tú hablas de las elecciones y a ellos les parece que tú estás como que diciendo algo, que Joe Biden no ganó y si hubo irregularidades o lo que sea. Bueno, pues ellos le han puesto un fact-checking a CNN. Cuando ya estamos en este punto es cuando tú te das cuenta de que esto se está volviendo loco. Están un poquito loquitos todos en el Partido Demócrata. Miren aquí lo que cómo se anunció esto y vamos a analizar qué piensan ustedes, por qué está pasando todo esto. Miren. Vamos a ir ahora en CNN Redacción a Estados Unidos porque el presidente Joe Biden y Donald Trump acordaron este miércoles realizar un debate presidencial el próximo 27 de junio en CNN. El ex mandatario y precandidato republicano aceptó la invitación que le había hecho Biden tras una escalada de desafíos entre los dos, que en varias entrevistas recientes habían expresado su disposición a debatir. Vamos a conectar en Washington con nuestra especialista, nuestra corresponsal Ioni Molinares, para que nos cuente más de lo que está pasando y de lo que puede suceder vinculado con esta cadena. Desde ya, Ione. Bueno, mira, esto es interesante porque sería un debate, va a ser un debate que
ocurrirá antes de que los dos tengan ya formalmente la nominación del partido, que sean ya confirmados como los candidatos oficiales de cada partido. Eso no ocurre sino hasta mediados de julio para los republicanos y a mediados de agosto para los demócratas en sus propias convenciones. Así que en esencia lo que están haciendo es terminando el proceso de primarias, ya esto está cocinado sin realmente haber destapado la olla completamente, como se diría de alguna forma coloquial. Al final, lo que se trata es un tire afloje entre las dos campañas que parece que venían hablando desde hace tiempo por muchas razones. Hoy los republicanos dicen es que Joe Biden se dio cuenta que está por debajo en las encuestas y quiere comenzar a animar la base. Los demócratas dicen es bueno. Yo no sé. Yo vengo aquí invitada como una muchacha de los 15, ¿ok? No sé, pero a mí me parece que si tú haces eso, por algo es, mi amor. ¡Qué fuerte! Señores, recordemos que el tipo, él hace 4 años no fue a ningún lado y de momento ahora sí, voy a debatir. El debatiente, le dicen. El debatiente, ahora quiere debatir. ¿Qué opinas tú? Bueno, si quieres seguimos y tal, pero ¿qué opinas tú de eso? Porque para mí es muy importante y quiero decir algo para las personas que estamos aquí ahora. Estamos en el canal de Liu y para mí es una escuela, y lo digo, mami, con toda la honestidad del mundo, sin, tú sabes, sin nada, es una escuela, o sea, este canal con Liu sola, embarazada, fue un canal significativo e importante para la comunidad cubana e hispana durante las elecciones tan agresivas que vivimos durante el 2020 y todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, la verdad que es un gran honor estar aquí y sé que sabes un montón, que eres una escuela de eso, y lo digo así, aunque sea mi amiga y todo, no, es así. ¿Y qué opinas tú de esto? O sea, yo quiero saber, ¿qué opinas tú de esto? Gracias. No, a ver, es obvio que los números de Biden no lo favorecen en lo absoluto. Claro que no. Y está dando, imagínate que está perdiendo incluso en estados que usualmente ganan los demócratas. O sea, en estados definitorios, él está perdiendo en las encuestas con Donald Trump y está más que preocupado. Ahora, me da mucha gracia y quiero que escuches atentamente lo que va a decir esta mujer aquí. Vamos a repetir un segundito. Ella va a decir, óyeme, los demócratas, los republicanos dicen que Biden está convocando este debate porque no tiene los suficientes votos y sabe que tiene que reforzar su imagen, si no, va a perder estrepitosamente. Y va a explicar qué es lo que dicen los demócratas, cuál es la justificación. Y mira cómo esta mujer se enreda, que ni ella sabe qué va a decir, por qué quiere debatir Biden. Nadie lo comprende. ¡Nadie sabe! Nadie sabe por qué. A ver, señor. A ver. Te acuerdas que este es mi estilo es el siguiente. O sea, mi estilo es las cosas que yo no comprendo. Un tipo que no se acuerda de su nombre, que tiene un hijo drogadicto, que tiene tantas cosas, ¿va a debatir con quién? O sea, wow. No, y las condiciones que ha puesto para poder debatir. Claro. Ahí vamos a llegar. Mira aquí. Debajo en las encuestas y quiere comenzar a animar la base. Los demócratas dicen es que ya hay que comenzar a... El público tiene... Los demócratas... ¡Ni ella misma sabe! ¡Ni ella misma sabe cómo explicarlo! Ahora va a dar una explicación, pero me dio mucha gracia ver que ella está tratando de poner de parte y parte y no haya en su cabeza una explicación para ponerlo. Vamos a ver lo que finalmente dice. Comenzar a ver cuál es la opción aquí entre salvar la democracia y pues simplemente permitir que esta persona que creó una insurrección vuelva a hacer lo mismo. Oye, la explicación de por qué el debate. Y te lo dejo ahí a ti, porque en fin, no puedo. Explicación que ellos están dando. Dice ella que Biden va a debatir porque, bueno, la gente tiene que saber que, quién va a salvar la democracia y quién hizo la insurrección. Y el que provocó, como dije, una insurrección. Dime algo. ¿En serio o en serio? Yo te digo a ti, ¿qué nivel de manipulación? Pero para que tú te des cuenta, que ni ellos ya tienen un argumento convincente. No, para que ahora te des cuenta la importancia que estemos el día de hoy, mayo 15 del 2024, Liu y yo aquí sentadas en esta
noche con ustedes y que estén ustedes presentes, la importancia de estar aquí. Porque no puede ser esta mujer la que tenga la voz cantante de esta situación. En español. No, no, y no va a pasar. ¿Y hoy somos cuántos? Los que seamos hoy. Los que seamos, no importa. No importa. Y además no pasa nada porque es un horario nuevo, es la primera vez que lo hacemos después de mucho tiempo en este canal y poquito a poco se van a ir enterando y lo van a ir viendo. Seguro. No hay problema. Mira aquí la información que van a dar, las condiciones que se pusieron en el debate, ¿qué va a pasar con esto? En unos minutos viene nuestro invitado especial de la noche de hoy, que ya está conectado. Así que ustedes no se me vayan de ahí, den un like y compartan y díganos, por favor, ¿qué les parece todo esto? ¿Por qué Biden ha invitado él a Donald Trump a un debate? No, a dos. Así que al final todo comenzó con un reto que le presentó hoy el presidente Biden, insistiéndole que quería ofrecerle dos tipos de debate, uno en junio y uno en septiembre. Y poco después, el mismo Biden volvió a mandar otro mensaje directamente a Donald Trump, insistiendo que había recibido una invitación de CNN para el 27 de junio en Atlanta y que la había aceptado. En cuestión de minutos, el mismo Donald Trump aceptó la invitación del debate de CNN, pero obviamente esto va a tener una serie de condiciones. El mismo Biden no quería, por ejemplo, una de las condiciones es que no haya público y no quiere la campaña demócrata que esto venga a, digamos, que Trump utilice el público para cambiar toda la dinámica de una conversación y que termine perdiéndose la sustancia de la comunicación precisamente por las reacciones del público. Así que será sin público. Será sin público. Ay, no, Leo. Ay, esto es lo que tenemos, de verdad, lo que tienen ellos para ganar. Están como los comunistas en Cuba. Dice que no se concentra. No sé qué le tiene miedo a la multitud. Que no van a poder debatir correctamente. Y lo otro es que quiere que le cierren el micrófono a la persona cuando termina su exposición para que mientras habla no pueda interrumpirlo. El debate que perdió estrepitosamente y que no obstante le ganó 80 millones de votos a Biden inexplicablemente en ese debate presidencial, Trump iba acuñándole las cosas, ¿no? Él iba diciendo, no, porque Biden decía... No, mi hijo no. Ay, por favor, Joe, si tú fuiste que hiciste y tú, ¿me entiendes? Le iba tirando como los subtextos. Y entonces ahora pues no quiere que eso pase. Se supone que van a hacer un debate en Atlanta con CNN y otro en ABC. No sé bien la ciudad, no sé si la van a decir ahora, pero veo a Biden que a pesar de lo mal que está... Ajá. Físicamente hablando y mentalmente hablando, está peor a nivel de encuesta. Sí, claro. Que ni siquiera su base quiere votar por él. Perdón, dime. No, eso mismo que está diciendo es, para lo que me llama la atención es lo siguiente, te explico. Es como, a pesar de todo, se va a someter a eso, con todas las condiciones y todo lo que tenga de por medio, obviamente manejado, mi opinión, en fin, muchas cosas. Bueno, ya está exigiendo demasiadas cosas, pero que esté que quiera ir o que el partido quiera llevarlo. No sé, me parece tan suicida, tan kamikaze. Pero ahí te das cuenta cuál es el nivel de desastre en el que se encuentra la imagen de Joe Biden en este momento. En que él necesita recoger votos dentro de su propio partido porque está sin votantes, está sin apoyo, sus números cada día están peores, entonces ya les da igual, dice, prefiero que vote, que vamos a recordarle quién era Trump, porque también acuérdate que ellos juegan mucho al voto en contra, voy a votar en contra de Trump en vez de a favor de Biden, prefiero a Biden antes de que tener a Trump, están jugando también al odio, que mucha gente le cogió o le fomentaron a Trump, y entonces pienso que están pensando en eso. Ahora, esta mujer va a hablar de una tercera carta en discordia, que ella dice que a Trump le molesta, y a mí me parece que exagera un poco. Ella dice que a los dos, y que los dos están preocupadísimos por la tercera carta en discordia, y a mí me parece que no es tan así. Vamos a ver a qué se refieren. ¿A quién?
público. Tampoco, también quería que fuera por fuera de lo que se conoce hoy, que es oficial, la Comisión de Debates Presidenciales, que es una comisión que se reúne cada 4 años para definir en qué momento, cuántos y cuándo vienen estos debates presidenciales, más el vicepresidencial. Ellos tiraron a la basura lo que ya había propuesto la comisión presidencial. No les gusta a la campaña demócrata cómo manejaron la última, los últimos debates en el 2020, y ahora pues decidieron hacerlo por fuera de estos debates. Lo que hace la comisión presidencial es que establece debates y todas las cadenas lo toman. Aquí pues van a ser diferentes medios de comunicación, como en el caso de CNN, y pues esto va a dejar solamente para algunas cadenas que quieran tomar ese debate. Todo eso está por verse. Mira, esto es muy interesante lo que está pasando, porque al final lo que están haciendo los candidatos es reaccionando a la nueva dinámica electoral en los Estados Unidos, donde la gente comienza a votar desde muy temprano, y donde estos debates que se habían establecido normalmente de octubre y septiembre antes de las elecciones de parte de la Comisión de Debates Presidenciales no se estaba ajustando a las nuevas dinámicas electorales de los Estados Unidos. Y por eso decían, eso está mandado a recoger, y ellos decidieron negociar entre los dos candidatos. Y eso abre una tercera pregunta. ¿Qué pasa con candidatos de terceros partidos como Robert F. Kennedy Jr., que le está yendo muy bien, que está registrando números importantes en algunos estados y que ha logrado entrar en la papeleta de varios estados? Pero la idea es, obviamente, entre ellos dos. El resto, las dos campañas la tiene muy clara. Robert F. Jr. no tiene posibilidad de, Robert Kennedy Jr., perdón, no tiene posibilidad matemática de llegar a la presidencia, y sí puede trastocar cualquiera de las dos campañas. Eso no ha evitado que Kennedy Jr. siga buscando cómo entrar a la papeleta y ser parte de la campaña, pero la realidad es que el asunto por aquí, por ahora, es entre Donald Trump y el mismo Joe Biden. Y así están. Y ahí yo veo que hay un temor. Y ya, y ahí yo empiezo a entender por qué razón Biden hace claro, esto. Claro. Porque claro. Kennedy viene de su partido. Obviamente. Kennedy se sale del Partido Demócrata y dice, voy como independiente. Y en realidad el voto que puede dividir es el voto demócrata, no es el voto republicano. Obvio. Me parece a mí. ¡Qué fuerte! Y no lo quieren. Imagínate que él quiere estar en el debate. Y Biden no quiere. Dice ellos que ninguna de las dos campañas creyeron, no. Pero yo no creo que a Trump le moleste para nada que Kennedy esté presente en un debate. Ahí vamos a ver, yo pienso que una de las preocupaciones que tiene la campaña de Biden, obviamente, es que le está quitando apoyos y le va a quitar votos. Ya de hecho, esta mujer dijo que tiene varios estados en lo que va a estar en la boleta. Kennedy. ¿Eh? Dice Maceo TV, por favor, que señora en CNN y contraten a Liu. Oye, que sí. No, que se queda conmigo. Que ¿dónde tú vas? Mira, te voy a decir una cosa. Si nosotras empezamos este podcast en el día de hoy, 15 de mayo, un día histórico, Hechas y Derechas comienza hoy. Ya tenemos un odiador, una claria. No sé, porque no parece claria, pero es claria. Lo es. Pero lo es. Tenemos un detractor ya y no, esto no ha ni empezado. ¿Qué cosa más? Eso es éxito y lo demás bobería, ¿eh? Seguro que sí. No, esto es un éxito. Total. ¿Por quién van a votar ustedes, caballero? Armando, tú que estás ahí dando esa lata hoy, a esta hora de la noche, ¿por quién vas a votar? A ver. Clara María, buenas noches. Dice, el heladero sabe que Trump la va a barrer. Danay Torres, mi amor, besitos, saluditos. Sí, yo vi por la tarde tu comentario, pero se me desapareció ahora. No sabemos por qué. Selena de Feria, saluditos y felicidades por su nuevo podcast. Gracias, mi amor. Vladimir Collejo, buenas noches. Relaxing. Musical Valley, dice Liu, esta es la respuesta. El Pinochón no se ha dado cuenta de que ya no tiene remos y timón y se acercan los rápidos y las cataratas. No, y lee los superchats, que los superchats de hoy son
Muy bueno. Vamos para los superchats. Dice Pedri González. Saludos, mis guerreras, aquí en el primer podcast. Se ve espectacular. Ah, les gusta el que yo nunca he visto a Pedri look. Con el otro, con juntas, la verdad. ¿En juntas? Yo, no. Yo creo que sí. Bueno. Sí. Oh, bueno, bienvenido, bienvenido. Renciel dice: saludos para mis revoltosas favoritas. Saluditos. Dania VIP dice: ese viejo va directo al home. No, no, y Torres dice, no salió mi comentario, fui la segunda, no importa, te vimos, mi vida. Pero es miembro del View también, ¿eh? Es miembro, mi amor, sí, se hizo miembro de este canal también, gracias. Y dice, ay, lo Sandra. Van a barrer y después vale. Lo van a baldear. Seguro que sí. Mira, totalmente. Sandra, no, déjame a mí que coja confianza, recuerda que yo empecé hoy como niña chiquita aquí, deja que coja confianza. Sandra de La Paz dice, bienvenido. Se hizo miembro. Bienvenida, eso. Bienvenida. Bienvenida al canal. Vamos a ir dando like y vamos a hacer un comentario. Les quiero hacer una pregunta, hagamos una dinámica rápidamente en lo que ya se va preparando nuestro invitado para entrar. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes por quién van a votar y en qué ciudad están ahora mismo? Por ejemplo, tú pones Trump, Hialeah, Biden, California, whatever, ¿no? Kennedy. Oh. Se va a votar por Kennedy, y no, estoy en Nueva York. I don't know. Díganos, ¿a quién van a votarle y en qué ciudad están en este momento? ¿Ok? Ay, empezamos con Ana, que está en la ciudad de Miami y va a votar por... Trump y Otaola, obviamente. Aparte, estoy encantada. Estoy en Miami, 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 así. Me toca. Pero y... también podemos hacer preguntas locales. Estás en el Miami Dade County, que es grande. Por ejemplo, puedes poner ejemplo a Homestead y tal candidato, por ejemplo. Uh-huh. Mira, espero que sea otra ola. Tenemos aquí Sari Red, Trump, Miami. Está por aquí Iván Chicas. Hola, chicas. Es Trump. Marlene Sotolongo dice Trump. Clearwater, Florida. Tenemos Nilda Graverán dice Trump. Lehigh Acres. Acres, ¿no? Sí. Tengo más. Ay, espérate, se me van. A ver, camionero de Miami, Florida, Trump, Otaola, Miami. Tengo más. Trump, Otaola, Miami, dice de Atanay. Trump, Miami, dice Sandra de La Paz. Trump, Jacksonville, Florida, dice Jimmy. Trump, Hialeah, dice I love Toca. Dice Liceteiza, dice Trump 2024. Leo, saluditos, mi amor. Besitos. Ay, Leo, mi amor, te quiero. Xiomara Pérez, desde Hialeah, dice que va a votar por Donald Trump. Clara María está en Broward y va a votar por Donald Trump. Sassy, desde North Carolina, mi amor. Que también la gente de North Carolina. Mucha gente aquí. Miami Lakes dice Trump, Selene de la Feria, Roger Martínez dice Trump, Miami 2024 y Otaola. Señores, perdónenme, que diga lo siguiente. ¿Puedo decir algo? Sí, dale. Señores, estamos recién recomenzando en este canal que es muy grande, pero recomenzando. Señores, lo que nos ha pasado, nos han llamado esto, lo otro, y estamos aquí con ustedes. Y son el chat más dinámico que yo he visto. Es mucha gente y no somos cuántos somos. Entiendo lo que no somos increíble. Por favor, mira. Vamos a compartir. No, en serio, vamos a, por favor, hoy les pido a los que estemos aquí, vamos a compartir ahora que este es el primer día de este gran show de Hechas y Derechas. Todo es un día histórico. Por favor, compartamos. Vamos a votar ese like. A votar, mi amor. Mira, la cantidad de gente participando. O sea, por favor. Vladimir Collejo dice Trump 100% y Otaola, Distrito 27 de Miami. Dania VIP dice, no me sale. Dania, ¿dónde tú estás? ¿Por quién vas a votar? No veo tu voto, mi amor. Dice Cari M, estoy en Cape Coral, Florida, todos votamos por Trump. A ver, ¿quién más? Mira, Broward, Lehigh Acres, North Carolina, ya se lo dije, espera un segundito que me... Aquí hay alguien en Texas, desde Texas, y aquí está Liancy, mi amor, desde Miami,
Y tenemos a Yamilet desde Tampa, que también va a votar por Trump. Bueno, gracias a Dios, este chat es republicano, mi vida. Y como son las 9 de la noche, les vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. En breves segundos, antes de que pase con nosotras, queremos decirte que esto es Hechas y Derechas, que estamos aquí los miércoles a las 8:30 de la noche, que estamos patrocinadas por la tienda Revuelta Shop. .com. Si quieres hacer cualquier tipo de regalo, tienes que ir a Revuelta Shop, que somos seguidoras y votantes de Otaola 2024. Y además queremos recomendarte a una persona que siempre nos está apoyando, que es nuestro querido abogado de familia Ángel López, que es tu abogado especializado en todos tus temas familiares, separación, child support, alimony, disputas de herencias, cualquier tema legal familiar, él es tu experto, así que contáctalo para que te pueda ayudar. ¿Ok? Así que hacemos una pausa de 2 segundos y venimos con nuestro invitado de la noche de hoy, una persona súper especial. Aquí estamos de vuelta en Hechas y Derechas y les vamos a dar la bienvenida a una persona que es muy interesante desde mi punto de vista. Es una persona que ha trabajado en la Casa Blanca, que ha estado cerca del presidente Trump, que conoce toda la dinámica, que además tiene dos degrees, tiene uno en gobierno y otro en leyes, y es político de sangre. Él lo lleva en la sangre, medio cubano, medio ecuatoriano, y está presentándose a un cargo en el Miami de condado, en el condado Miami-Dade para tax collector, aunque ya ocupa un cargo como concejal. Le vamos a dar la bienvenida a Brian Calvo. Bienvenido, Brian. Buenas noches, muchas gracias. Qué placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos en plena campaña. Hoy, casualmente, fue que anuncié oficialmente la renuncia de mi puesto como concejal de Hialeah. Voy a seguir siendo concejal los próximos meses, pero la ley estatal requiere que para poder lanzarte para un puesto tienes que renunciar el previo. So, hoy estuve en eso, pero estamos en las últimas 6 semanas, he estado en campaña para esta nueva posición. Y bueno, es un placer estar aquí para poder explicar, ¿no?, a los residentes de Miami-Dade qué exactamente es esto de tax collector. Nadie quiere pagar más taxes aquí en Miami-Dade, pero es una posición extremadamente importante. Así mismo es, así mismo es. Mira, me gustaría que nos dijeras un poquito cómo fue eso que llegaste a la Casa Blanca. Sé que hiciste una carrera para llegar hasta ahí, porque mucha gente quisiera estar en esa posición, y lograste ser elegido para ser interno del presidente Trump en la Casa Blanca durante ¿cuánto tiempo? Explícanos un poquito sobre eso y cómo fue la experiencia de trabajar así tan cercano al presidente Trump. No, claro. Mira, yo soy un muchacho que de padres cubanos. Yo nací en Miami, en la ciudad de Hialeah. Fue donde me creí. Fui a las escuelas públicas en la ciudad de Hialeah, trabajé bien duro y obviamente tenía padres que siempre me empujaban, obviamente escapando el comunismo de Cuba y tratando de echar para adelante en este gran país. Inculcaron en mí desde pequeño ese deseo de servicio público, de hacer trabajo comunitario, horas voluntarias, o sea, no necesariamente para ser un servidor público no tienes que estar en la política. Puedes ser servidor público de muchas formas. Y cuando, o sea, me estaba criando en la ciudad de Hialeah, ese fue mi niñez en la ciudad. Tuve la posibilidad de ganarme una beca completa para estudiar en la Universidad de Harvard. Ahora, en estos días, la Universidad de Harvard se ve como una universidad un poco negativamente, ¿no?, por lo que estamos viendo las protestas, pero definitivamente es una universidad donde, por lo menos en mi tiempo cuando estuve ahí, es una de las mejores en todo el mundo, sí, para poder estudiar. Y bueno, me gané esa beca, estuve 4 años estudiando ciencias políticas, gobierno. Casualmente tomé algunos cursos en lo que se llama el Harvard Kennedy School, que es la escuela de gobierno, que fueron enseñados por personas que habían corrido campañas políticas a nivel nacional, de diversos candidatos presidenciales.
Y más o menos en esas conversaciones, en esos cursos, fue donde aprendí de que existe este programa que se llama el White House Internship Program, WIP, como corto, y le da la oportunidad a estudiantes jóvenes de poder trabajar en la Casa Blanca. Es un programa extremadamente competitivo. Aplican miles y miles de estudiantes de gobierno de todo el país. Escogen solamente un grupo bien pequeño, bien selectivo, y te pasas trabajando en la Casa Blanca básicamente un verano. Eso fueron como unos 4 meses. Y durante ese tiempo, o sea, era la administración, obviamente, del presidente Trump. Fue el 2018 cuando estuve ahí. Yo trabajé específicamente en lo que se llama la oficina intergubernamental, en inglés se llama IGA, y esta es la oficina que trabaja directamente con los estados, con los gobernadores, con inclusive las ciudades, los condados, todo lo que tiene que ver con política doméstica. Wow. Y el traspaso de fondos y de dinero para diversas comunidades. Yo específicamente trabajé mucho en mi tiempo en la Casa Blanca con este tema de la pandemia de opioides, o sea, la crisis de opioides en este país, donde estamos viendo tanta droga que está entrando por la frontera de México y cómo impacta a comunidades, no solamente en la frontera, pero a lo largo de todo el país. Y esa era una de las prioridades del presidente Trump. Él fue el primer presidente en realidad tratar de atacar, ¿no?, este problema a los carteles de México. Una serie de programas y fue parte de mi trabajo ahí. Y la otra parte de mi trabajo fue con la nominación de Brett Kavanaugh para la Corte Suprema. Eso estuve en la Casa Blanca trabajando en ese tiempo, en ese tema. Y bueno, por último, lo último que trabajé era con el tema de la migración. Obviamente, en ese tiempo no era tan malo como es ahora, pero inclusive en ese tiempo había mucha migración. Y se trabajaba mucho con los departamentos de sheriff en todo el país para tratar de buscar soluciones al tema, darle más recursos a la policía para poder lidiar con esa crisis en ese tiempo. So, esa fue mi trayectoria en la Casa Blanca. Podemos hablar más si tienes más preguntas, pero para darte un sinopsis, después de mi tiempo en la Casa Blanca, decidí regresar a Miami para estudiar leyes. Siempre desde niño quise ser abogado, me enrolé en la escuela de FIU y terminé mi carrera de leyes, que fueron 3 años. Durante mi tiempo estudiando leyes en FIU, decidí postularme en la política. Y como Hialeah era la ciudad que yo amaba y conocía, fue la ciudad donde decidí postularme como concejal. He sido concejal de la ciudad de Hialeah los últimos 2 años y medio. Y ahora, viendo las elecciones de este año, que tenemos posiciones nuevas, ¿no?, en la boleta, estas 5 posiciones nuevas constitucionales se llaman, he decidido postularme para la de Tax Collector. ¿De qué año a qué año fuiste concejal, más o menos, en Hialeah? Me interesa. Fui electo en noviembre del 2021. Sigo siendo concejal y voy a ser concejal hasta noviembre de este año. Ok. Se te fue la voz. Maybe te entró una llamada. Diciendo que en noviembre de este año serían 3 años. En noviembre de este año serían 3 años. Bueno, todo esto está muy lindo y todo, pero parece que no matas una mosca, pero eres de armas tomar, ¿eh? Eres de armas tomar. Usted no se deja engañar por sus buenos modales, que obviamente es muy educado y muy inteligente. Pero yo quiero preguntarte por cosas que son un poquito más candentes. A ver, hemos sabido que tú demandaste al alcalde Bobo, al alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, Steve Bobo, creo que se llama. Por favor, explícanos qué pasó ahí, porque ahí hubo un rifirrafe con el tema de los 911 y eso me sorprendió mucho, que había como 2,000 y pico de llamadas al 911 en Hialeah que no se habían respondido. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, para contarte la historia, mira, eso comenzó en marzo del año pasado. En marzo del año pasado estamos sentados en una reunión del consejo, una reunión pública, fue grabada, una reunión grabada,
y vienen tres individuos que son operadores del 911, que son las mismas personas que contestan el teléfono cuando tú marcas 911 en Hialeah. Aquí en el condado, la mayoría de las ciudades usan el condado para que operen el 911, pero con la excepción de la ciudad de Miami, la ciudad de Hialeah y la ciudad de Miami Beach, que tienen su propio departamento de 911. Entonces, si estás geográficamente en la área de Hialeah, cuando marcas 911, la ciudad de Hialeah es la que contesta. Vienen estos operadores al consejo y denuncian que ellos tienen falta de personal, que ha llegado esa falta de personal a un nivel tan crítico donde que las llamadas se están perdiendo. No hay suficiente gente para literalmente contestar el teléfono. Ellos hablaron y expresaron que, por ejemplo, no podían, trabajaban 16 horas seguidas sin poder tomar un break, que literalmente estaban con el teléfono. Si tenían que ir al baño, tenían que tener el headset puesto y para no perder una llamada. O sea, que era una situación extremadamente drástica que tomaron, decidieron tomar ese acto de venir al consejo, denunciarlo y pedir ayuda. Obviamente, como oficial electo, yo estoy sentado ahí y digo, no, ¿sabes? Es como es grave. Un crédulo, ¿no? Que esto está sucediendo. El alcalde en ese momento lo que dice es, bueno, se puso muy bravo y dijo, ustedes no deberían haber estado aquí, no deberían haber venido, eso tenían que habérmelo dicho en privado, whatever. Yo dije públicamente, oye, yo tengo que investigar a ver qué está sucediendo en este departamento. Yo entonces, a la semana, dos semanas, fui y hice un tour del departamento 911, hablé con los empleados, hablé con los supervisores, gerentes, etcétera. Y para mí fue muy palpable de que había un problema. Cuando yo fui al departamento, solo habían tres personas sentadas contestando la llamada para una ciudad que tiene más de 300,000 habitantes, ¿no? En cualquier momento. Decidí en ese momento regresar al consejo y pedir una investigación sobre qué estaba sucediendo y más de que quién tenía la culpa, qué es lo que nosotros íbamos a hacer como solución al problema. Claro, claro. La pregunta, pero todavía, o sea, todavía mi pregunta es, ¿tu opinión con el alcalde Esteban Bobo es buena o mala? ¿Qué ha hecho ahora o en este momento? No sé, ahora mismo. Sí. Creo que cuando él se postuló para alcalde, muchas personas, incluyendo yo, pensamos que en Hialeah hacía falta un cambio en la ciudad. Como él. Y que él era una persona que ya había estado en la política mucho tiempo y que iba probablemente a ser un ahora, okay. Estando de cerca ahí como concejal en los últimos dos años, veo que muy poco ha cambiado. En realidad, no crees. Hay muchas cosas que han empeorado. Cuando estamos hablando de costear la vida en la ciudad, o sea, cuando estamos hablando de el sistema de infraestructura. Pero también le tocó una migración cabrona, o sea, le toca a la gente de Parol. Es verdad. O sea. Pero creo que alguien un poquito más joven, alguien un poquito como. ¿Tú crees? Deseo de. Okay. ¿Y qué opinas de Alexander Otaola? A ver, ¿cuál es tu opinión de Alexander Otaola y la campaña de Alexander Otaola? Mira, creo que me gusta su campaña en el sentido que, número uno, es súper trumpista, que es extremadamente importante. Pero punto número dos, creo que tocan los sentimientos de muchas personas que no quieren los mismos políticos de siempre. Que es una de las razones por qué tantas personas les gusta a Trump. Les gusta a Trump porque es un político que va a hablarle a los políticos que están ahí actualmente del establishment, del swamp de Washington, y les dice la verdad en su cara. Y eso no lo vemos típicamente en la política. Y creo, o sea, ¿tú vas a votar por Alexander Otaola o no? ¿Vas a votar? Sí. Sí. Bueno, me parece muy bien. Voten por Otaola. Todos votemos por Otaola. Mira, bueno, los que pueden, porque yo estoy aquí arriba en el norte, revuelto y brutal, y demócrata, y no puedo, lamentablemente. Pero me quedé pensando con una cosa. Tú llegaste al punto, porque en el tema con el alcalde Bobo,
Llegaste al punto que lo tuviste que demandar porque él te negaba el acceso a los récords y a la investigación qué estaba pasando. Estaba llegando ahí. Básicamente, yo pido esa investigación al consejo. El consejo me dice que no. El alcalde dice que no, que aquí no hay nada que investigar. Yo dije, bueno, yo soy abogado. Yo mismo lo puedo investigar. Lo único que necesito son los records de las llamadas entrantes, las llamadas que se contestaron, o sea, las cosas obvias. Someto esa solicitud a la ciudad y la ciudad me manda una carta diciendo que no me iban a dar ningún record si yo no pagaba unos $7,000. Yo mandé a pedir, bueno, en la historia de Hialeah, Hialeah es una ciudad que tiene más de 100 años. ¿Cuántas veces se le ha cobrado a un oficial electo de Hialeah para recibir un récord de la ciudad de Hialeah? Y la respuesta fue nunca. Nunca se le había cobrado. A ver si yo entiendo correctamente esto. Entonces estamos hablando de que en 100 años, nunca para sacar una lista de llamadas telefónicas a 911 en la ciudad de Hialeah o cualquier otro récord público, que debería ser público, ¿no? Si tú lo llamas o lo pides, nunca se había cobrado $7,000 que te quería cobrar a ti el alcalde por darte esos récords. Nunca se le había cobrado a ningún oficial electo. Sí, se le cobra si viene alguien de la calle y dice quiero ver este papel. Sí, se le cobra. Pero cuando es un oficial electo, literalmente es mi trabajo como oficial electo arreglar los problemas de la ciudad. ¿Cómo lo voy a hacer si tengo que pagarle a la ciudad para hacer mi trabajo? O sea, no tiene. Entonces, dentro del condado, dentro de Hialeah, dentro de la ciudad, tú estabas en el gobierno de la ciudad, pediste el récord para saber qué es lo que estaba pasando con el departamento de 911, que a mí me parece esto, y te voy a decir por qué razón insisto, es porque a mí me parece sumamente grave. Yo tengo dos niños, he necesitado en 3 o 4 veces llamar al 911, no solo por mis niños, sino por mi mamá también. Incluso una vez he llamado 2 veces en el medio de la calle porque están pasando cosas, ¿no? Una vez vi un señor que estaba loco en una silla de ruedas en el medio de una calle en Nueva York y otra vez vi a 2 viejitos que habían chocado en el medio de una calle, estaban los tanques de gasolina echando la gasolina y los 2 viejitos en el medio de la calle discutiendo, ¿no? Y eso, los niños se me han caído, mi mamá se ha sentido mal cuando el COVID. Es decir, yo he llamado varias veces al 911 y en 2 minutos yo tengo la ambulancia, el policía, el bombero, en 2 minutos. O sea, la llamada es instantánea, yo llamo y enseguida me responden y en 2 minutos tengo a alguien en el lugar donde yo necesito a alguien. Me parece sumamente grave que haya 2.900 llamadas en Hialeah, que estuve mirando el número, sin responder, que nunca llegaron a poder responder. Ese número que tú me estás hablando, eso fue, si me recuerdo bien, solo en un mes. No fue en todo el periodo. Yo estaba mirando un periodo de 2 años. Si miras el periodo de 2 años, el número es astronómico. Sí, pero es peor, ¿no? Entonces es peor. ¿No? Y básicamente... Solo en un mes es peor, ¿no? Oh, Dios mío. Y si miras las estadísticas que pude encontrar, o sea, el estado de la Florida pide por ley que el 90% de cada llamada que entre tiene que ser contestada en 10 segundos o menos. Claro. El 100% de las llamadas tienen que ser contestadas, pero tienen que ser contestadas en 10 segundos el 90%. La ciudad de Hialeah estaba haciendo en averaje un 60%+ de las llamadas contestadas. O sea, es terrible. Eso es una locura. Eso es una locura. Por eso es que yo demando al alcalde. Lo demando, no personalmente, pero lo demando como oficial electo y no le estaba pidiendo dinero. Lo que estaba pidiendo a la corte es simplemente que me den los documentos sin yo tener que pagarlo. ¿Qué pasa? Después que yo pongo la demanda, el alcalde va al consejo y el consejo pasa una resolución diciendo de que de ese punto en adelante el alcalde podía decidir a quién le daba los documentos o quién no le daba. Y el consejo ratificaba esa decisión del alcalde. Cuando regreso a la corte, que ya el caso estaba andando, entonces el juez dice, bueno, ya el consejo decidió ratificar el alcalde y bueno, son lo que llaman las tres partes del gobierno, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y viene la corte que es el judicial.
Eso dice el Ejecutivo y el Legislativo ya han decidido, por lo tanto la Corte no va a intervenir. Y ni tiene jurisdicción porque obviamente es un asunto administrativo y ya se decidió y no hay delito. Si hubiera delito, hubiera podido actuar. Hasta ahí yo entendí. Ahora, sí me gustaría saber en qué punto quedó eso. Tú pudiste acceder a los récords, se solucionó, se aumentó el personal, se aumentó el presupuesto. ¿Qué pasó con el departamento de 911 de Hialeah? Porque mira que buscaban las noticias y eso no aparece. Sí, te digo lo Bravo. Que ha pasado. Lo que ha pasado es que por base de toda la atención que recibió en los medios, la ciudad estaba recibiendo en averaje 1 o 2 personas que aplicaban mensualmente para ser operador de 911. 1 o 2 personas. Con base de todas las noticias, en una semana aplicaron más de 200 personas al departamento de 911. So, lo que ha cambiado es eso, que ahora tenemos un gran número de personas que están interesadas en trabajar en este oficio y se están entrenando esas personas y ha mejorado las estadísticas del número de llamadas entrantes. Lo que sí se quedó así fue el problema de los documentos. O sea, yo nunca recibí esos documentos, lo que estaba pidiendo. Básicamente lo que recibí fueron pedacitos, que son los pedacitos que llegaron a los medios sobre el mes de mayo, los porcentajes, cosas pequeñas, pero en realidad todo lo que yo estaba pidiendo, la investigación que se quería hacer, nunca se pudo hacer. Ok. Me gustaría que habláramos del puesto de tax collector. Tú te estás presentando a este puesto y hablemos de por qué habría que votar por ti. ¿Qué traes tú de diferente con respecto a los otros candidatos? Tengo entendido que no sé si hay más de un candidato aparte de ti, pero sabemos que hay uno llamado Dariel Fernández. Ay, Dios mío, mátame ahora mismo. Sí, él. Ok, es un amigo, lo conocemos nosotros, no sabíamos que estaba presentándose a candidato, nos enteramos averiguando quién eras tú. Y dinos más o menos cuál es la diferencia entre lo que estás proponiendo tú, por qué habría que votar por ti para Tax Collector y cuál es el poder que tiene ese puesto. ¿Cuál es tu intención al acceder a este puesto? Bueno, para poder decirles por qué votar por mí, tienen que entender qué es el puesto. Uh-huh. Por primera vez este año, los votantes de Miami-Dade van a poder elegir 5 oficiales constitucionales, se llaman. Constitucionales en el sentido que ellos no van a tener nada que ver con quién sea el alcalde del condado, no van a tener nada que ver con la comisión del condado o con ninguna otra ciudad o político. Ellos derriben sus poderes de la Constitución de la Florida y solamente la única persona por arriba de ellos es el gobernador. Estas 5 oficinas constitucionales van a ser, número 1, el sheriff, número 2, el supervisor de elecciones, número 3, el clerk of courts, o sea, secretario de las cortes, después el property appraiser y último, por último, es el tax collector. Ahora, el tax collector es el nombre más horrible que pudiera haber escogido para esta oficina, porque aunque sí tiene que ver con los impuestos, esa es una pequeña parte de lo que la oficina en realidad va a cubrir. Va a, sí, recolectar todos los impuestos, todo impuesto menos el impuesto de venta que uno paga cuando va a la tienda, pero impuestos de propiedad, que en Miami-Dade County son 30 mil millones de dólares de impuestos. Lo voy a repetir, 30 wow. mil millones de dólares de impuestos. Estamos hablando de 30 billones de dólares. Va a recolectar este dinero de los residentes y entonces esa oficina es la que distribuye el dinero después a las ciudades, al condado, al school board. Y bueno, maneja lo que es una oficina de 300 empleados y un presupuesto de más de 80 millones para poder manejar mucho poder, mucho dinero, demasiado. Ahora, eso es una pequeña parte. Porque la parte donde en realidad vas a poder hacer más cambios y tener más efecto es en la parte de las licencias. Cuando digo licencia, es todo tipo de licencia. Licencia de conducir, licencia de negocio, licencia de pesca, de cacería, de chapa de carro. O sea, licencia de portar armas, licencias de... bares, todo. Todo tipo de licencia. Esta es la oficina que lo va a manejar a partir de enero del 2025, del próximo año. Y por último,
va a manejar todo lo que es los hoteles y restaurantes aquí en Miami-Dade, que Miami-Dade nosotros pagamos un 6% adicional. Cada vez que un turista va a un hotel o come en un restaurante que está en un hotel, paga un 6% adicional de tax, y ese dinero se tiene que usar para el turismo aquí en Miami. So, toca muchos temas, temas de turismo, temas de negocios, temas de licencia, de carro, de conducir, de todo. Y esta es la oficina de Tax Flight. Ahora, ¿qué me diferencia a mí de otros candidatos? Mira, soy la única persona postulada que soy abogado. La única persona que puedo decir que trabajó en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Esta es una posición extremadamente seria. Requiere una persona que tenga conocimiento, tenga experiencia y pueda hacer un buen trabajo. Tú puedes tener las mejores intenciones en el mundo como político, pero si no estás preparado para el puesto, no vas a poder hacer ningún cambio. Yo soy el único oficial que estoy postulado, que soy oficial electo ahora mismo. Como oficial electo en Hialeah, yo he manejado un presupuesto de 420 millones de dólares, que es el presupuesto de Hialeah. Lo he hecho ya dos veces y ahora este año lo voy a hacer una tercera vez. Y la otra diferencia es que yo soy la persona más joven a haber sido electa en la ciudad de Hialeah, y al ganar como tax collector sería la persona más joven con 26 años de ganar a nivel condal aquí en la historia del condado Miami-Dade. Y para mí creo que es testamento de que hace falta gente joven dentro de la política aquí local, que sean personas que conozcan la tecnología íntimamente, que conozcan, que sean de un barrio como Hialeah, que entiendan las necesidades de esta ciudad, de los residentes, y que abogen por la comunidad. Y ese es el mismo trabajo que yo he hecho como concejal. Ya he sido probado en ese trabajo y tengo también entonces los conocimientos que carecen otros candidatos. Por eso estoy pidiendo el voto de los residentes. Mira, aquí hay un par de preguntitas. Está diciendo Leo, por ejemplo, dice, pero los DMVs no son jurisdicción del condado. ¿Qué cosa es un DMV? Ese es el DMV, el Department of Motor Vehicles. Y está correcto. Ahora mismo no tiene nada que ver con el condado. Son oficinas estatales. Ese es el cambio, que a partir de enero del próximo año ya no van a llamarse DMV. Ya no van a ser manejados por el estado. Van a ser manejados por el tax collector. Ese es el cambio que va a suceder en enero del próximo año. Pero es mucho poder. O sea, el que gane es mucho poder, es demasiado poder. Y eso es en el condado de Miami-Dade, o sea, para todas las ciudades del condado. Ven acá, me llama la atención también ese cambio de repentino, aunque me parece fabuloso, porque hace más acentuada la separación de poder, o sea, pone a que la gente elija unos cargos que hasta ayer eran puestos a dedo por el alcalde o por el alcalde. Por el alcalde en lo que es los taxes y obviamente por el gobernador a nivel estatal lo que son las licencias. Sí, claro. Okay. Es verdad. Y los otros cargos también que dijiste son que van a salir ahora, los cinco cargos que dijiste que se van a elegir, también eran elegidos. Son debajo del alcalde del condado ahora mismo, con la excepción del property appraiser, que por cualquier razón en Miami-Dade ya se elegía un property appraiser. La única diferencia es que esa persona ahora va a ser independiente del condado, y como existe ahora en el sistema actual, esa persona recibe su presupuesto del condado y opera bajo las regulaciones del condado. Hablaste de los permisos, que esa oficina va a dar muchos permisos, las licencias, va a atender muchas licencias. No sé si estás al tanto de los puntos de campaña que trae Alexander Otaola para la alcaldía del condado de Miami-Dade, y él está hablando ahí precisamente de los permisos. Es algo de lo que él ha hablado bastante, que él quiere ver cuáles son los problemas que hay. Él quiere, de hecho, ir a pedir un permiso para algo, a ver cuál es todo el recorrido que hace un permiso. ¿Qué te parece esto? Mira, te voy a explicar qué es lo que está pasando ahora. Si tú tienes un negocio y quieres abrir ahora, vamos a decir, una cafetería, un restaurante, lo que sea, te vas a demorar como cosa buena un año, más probable dos o tres años para poder abrir ese negocio. ¿Por qué? Porque ahora tienes que ir a diferentes... ¿Dos o tres años? Sí. Tienes que ir a diversos departamentos para poder
pedir permiso en cada departamento y esos departamentos no se comunican uno con los otros. Por ejemplo, tienes que ir al departamento de bomberos, tienes que ir al departamento de building y donde la mayoría del tiempo esperando es en el departamento DERM, que es el departamento ambiental aquí en Miami-Dade, que es el que maneja las regulaciones federales del Clean Water Act, del EPA, etc. So vas a ir a esos todos diversos departamentos y como parte de eso vas a también pasar por la oficina de Tax Collector para recibir ese permiso. Ya cuando tienes todos los permisos es que puedes empezar a operar. Ahora, yo no voy a hablar por otra ola. Él tiene su plataforma, pero te puedo contar la mía y creo que es bien cercana a la de él, en sentido que tiene que haber un sistema donde tú puedas tener que estos departamentos todos se comuniquen uno con los otros, que tú puedas ir una vez y que todos los departamentos entonces vayan chequeando que las regulaciones que ellos tienen poder sobre se cumplan para que en vez de tener un proceso que demore 2 años o 3 años, es algo que se puede hacer en 6 meses. Eso es extremadamente difícil. Es muy bonito decirlo y se va a trabajar para eso, pero es una cosa que no va a pasar del día a la mañana, porque donde te vas a tener el mayor problema es con el problema de DERM. Por ejemplo, en Hialeah, y Hialeah ama por esto hace un par de años. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Explícanos qué es eso, porque nos hemos quedado. Perdón, que me perdí. El DERM es la agencia. Os confieso. ¿Cómo es? Perdón. La agencia ambiental, o sea, lo que es el ambiente, la naturaleza, ¿no? El medio ambiente. Ellos aplican las leyes federales. O sea, aquí en este país, en los años 70, se pasaron unas leyes que se llaman el Clean Water Act, el Clean Air Act, que dice que no puedes crear polución en los ríos, en el océano. No puede haber polución en el aire. Entonces, si tú vas a abrir un negocio, tú tienes que poder cumplir con esas regulaciones federales. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante y ese restaurante produce grasa, ¿okay? Esa grasa tiene que ser, tienes que botarla de una manera que cumpla con estas regulaciones. No la puedes tirar por el tragadero. El DERM te va a pedir que tienes que tener una colección de grasa, que esa grasa entonces viene una compañía y se la lleva. Depende del negocio. Si es una gasolinera, tiene sus regulaciones. O sea, todo tiene su regulación. Candidato, una pregunta, porque esto es una pregunta importante, perdón, que interrumpa, de alguien que es muy que conoce mucho de las cosas que han pasado acá. ¿Y usted trabajó con Alex Penelas? Yes, I did. Okay. ¿Y quién es Alex Penelas? Perdóneme mi ignorancia. Yo, la neoyorquina, no sabe nada de Penelas. So, Penelas fue ¿Cómo lo describiría usted? Penelas fue un alcalde aquí en los años, creo que fue en el año del 96 al 2004. Uh-huh. Él fue alcalde en su tiempo, muy moderado, muy popular. Fue el alcalde primer cubano-americano en condado Miami-Dade. Y él entonces después sale de la política en el año 2004, regresa en el año 2020, se postula en esa elección que era Bobo, Levin Cava y Penelas. Penelas, ya sé. Uh-huh. Yo en ese tiempo había salido de la universidad, estaba en la escuela de leyes, entonces yo trabajé en la campaña de Penelas. Obviamente él no que es el que pone centavo, que famoso centavo que nos cobran a todos, ¿no? El medio centavo, sí, que el medio centavo bueno, medio para que no le cueste, porque para los demás cuesta como un centavo, ¿eh? Bueno, ok, perfecto. ¿Y qué pasó con el medio centavo? ¿Alguien sabe? Ah, este es el hombre del medio centavo. ¿El centavo? Que le tienen un odio del carajo porque nadie sabe qué hizo con el medio centavo. Y mira, yo no lo conozco y he oído hablar de eso. Sí, no nos gusta, no nos gusta Penelas, la verdad. Es interesante porque el medio centavo se aprueba por los votantes en el 2003, algo así. Ese dinero se supone que se iba a usar para crear líneas Metro Rail por todo el condado. Date cuenta que Miami es la peor ciudad para el transporte en todos los Estados Unidos, ciudad grande, ¿no? Me consta. Y ese dinero se suponía que se debería usar por eso. ¿Qué pasa? Después de que Penelas deja en 2004 la alcaldía, viene un nuevo alcalde, viene una nueva comisión.
la persona que le ponen encargada de lo que es el medio centavo y el transporte es Esteban Bou. Es más, cambiamos de tópico. Tú eres muy bueno, tú eres excelente. Tengo que decirlo, tengo que reconocerlo. Es un animal político. Y de hecho te he visto desde muy jovencito haciendo campaña. Entonces, lo que me resulta curioso es que Penelas esperó a dejó que pasara el tiempo y no hizo nada con el medio centavo, y fue Bobo el que malgastó el medio centavo y no hizo el transporte. Muy, muy simpático eso. Vaya, no lo dudo para nada, no estoy dudando tu palabra, pero me parece que ahí simpático para, bueno. No, a Bobo no le debe hacer mucha gracia, pero me parece cuando menos curioso que Penelas tampoco hizo nada con el centavo. Si Bobo no hizo nada, pues Penelas tampoco. Mira, se nos acaba el tiempo la noche de hoy. Tengo que decirte que me ha gustado, a mí me ha gustado lo que me queda por preguntarte es ¿qué has hecho en Hialeah? Porque aquí estaba diciendo alguien que con ese presupuestazo que tiene Hialeah era para que estuviera llena de rascacielos, ¿no? Sí. Y entonces me gustaría que nos dijeras, porque como tenemos la ventaja de que tú llevas casi 3 años, en noviembre van a ser 3 años de estar de concejal en Hialeah, y viniendo de toda esta experiencia de haber estado en la Casa Blanca, de ser un republicano, un muchacho joven, preparado, abogado, me parece que sin dudas eres un excelente candidato, pero me gustaría que nos contaras qué has hecho en Hialeah en estos 3 años con el cargo, ¿no? Buena pregunta. Sí, bueno, obviamente la mayoría de las personas me conocen por lo del 9-11. He aprobado una serie de ordenanzas en la ciudad de Hialeah, pero en realidad lo que estoy más, ¿cuál es la palabra en español? Proudest. Lo que está más orgulloso de sido como concejal es fajar la subida de impuestos. Yo soy como concejal, somos 7. Yo fui la única persona en el consejo que votó en contra de la subida de impuestos. Los impuestos subieron en Hialeah los últimos 2 años y fui muy crítico de este dinero que estamos hablando, 420 millones. No eran 420 cuando yo empecé, eran 380. Ha subido 40 millones de dólares el presupuesto. Esos 40 millones de dólares no se usaron para 40 millones de dólares de más servicio para los residentes. Se usó el dinero en mayor parte para subir salarios de empleados, personas que ya estaban en parte de la burocracia, retiros para oficiales electos y una serie de cosas que no estaba de acuerdo. Y esa ha sido la parte que soy más orgullosa de luchar por el pueblo, por la subida de impuestos, luchar el más gasto de dinero, luchar en contra de la falta de transparencia dentro del gobierno. Son que es difícil decir, bueno, este edificio es porque yo, o sea, estuve a favor de él o no. Como concejal es un poquito diferente porque el alcalde es el administrador, el alcalde es el alcalde fuerte, pero como cuerpo legislativo mi trabajo ha sido abogar y votar en contra de las cosas que yo veo que son mal. Ok, perfecto. Y me parece un gran punto, ¿no? Porque si vas a ser tax collector y... Es importante que seas una persona que tiene ese pensamiento con respecto a los taxes, porque ya cobran bastante. No, gracias a Dios. Mira, ya para terminar, que ya cerramos de verdad la noche y te agradecemos. Me ha gustado, la verdad, me encantó él, la verdad. Muy bueno. De nuevo, ¿votarías por Alexander Otaola? Porque era mi cuña, la cuña mía era esa. ¿Vas a votar o no por él? ¿Sí? Se le fue la voz del tiro. Lo pusiste tan nervioso que se le fue el micrófono. No, que dale. El micrófono está con timer. Dale. Sí, voy a votar por Alexander Otaola, pero más importante de eso, voy a votar por nuestro presidente Donald Trump, que tenemos que poner en la Casa Blanca este año. Hay que ganarle a Biden, es un desastre para este país, y vamos a tener un nuevo presidente en noviembre. Y les urjo a todos los residentes, no solamente que voten por mí, pero que voten por Donald J. Trump este noviembre. Amén. Y por Alex Otaola también, ¿eh? Por Alex Otaola. Mira, ¿de cuándo van a ser las elecciones? ¿Tú vas a estar en la boleta de noviembre? Voy a estar en la boleta de noviembre solamente si gano la primaria. La primaria es el 20 de agosto. 20 de agosto, primarias republicanas.
no es como el alcalde es, cualquiera puede votar sí, por él. Yes. Pero en estas posiciones hay primarias partidistas, soy el candidato republicano que me postulo el 20 de agosto, y si todo sale bien, entonces nos vemos en la boleta el 5 de noviembre, yo en contra del demócrata. Ok. Oh, en contra del demócrata, claro. Hay que elegirlo a él en las primarias ahora, en agosto, caballero. Hay que elegir a este muchacho, Brian Calvo, que es republicano, trumpista y otaolista. Ahora es otaolista. ¿Me entiendes? Sí, claro, obligado. Obligado por mí, pero obligado. Obligado pero, por la lo hemos hecho otaolista de repente. Mira, no, Brian, no, te agradecemos. De verdad, muy buena entrevista. Muy buena. He aprendido un montón. De verdad, lo agradezco un montón. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Y muy bonito estar con ustedes. Te agradecemos que estés. Es el primer podcast de muchos que queremos cubrir las elecciones de locales y en Estados Unidos. Nosotros tenemos un programa grande en las mañanas, cada día. Mañana vamos a poner parte a nuestra gran audiencia que conectamos entre 1,500, 2,000 personas todos los días por la mañana. Vamos a poner parte de lo que has dicho aquí. Vamos a promover que voten por ti. Nos has gustado, así que tú no te preocupes. Gracias y que se repita, espero estar con ustedes ya después de, por lo menos en las primarias, para hablarles sobre noviembre. ¿Cómo no? ¿Cómo seguro no? Seguro que quiera. Seguro que sea. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Caballero, óyeme, maravilloso Brian Calvo, este primer podcast maravilloso. ¿Eh? Sabes que me gustó un montón. Aprendí un montón, o sea, sí, tengo mis cosas con él, pero bien, todo bien. No, Ana, bueno, tú sabes que nosotras en Juntas y Revueltas, el poli malo soy yo. Bueno, pues aquí la poli malo ya le da caña a la gente y yo voy conciliando por atrás. Y allá en el otro. No, pero me gustó, aprendí de verdad, aprendí un montón y esto es de verdad que va a ser una gran escuela para todos. De verdad que sí. Para todos. Y la verdad es que me encanta. Tú sabes que uno va viendo las implicaciones de lo que hace sobre la marcha y me acabo de dar cuenta que es tan importante ver cómo funciona la política en un país libre. Es tan importante comprender eso. Ahora sí nos van a odiar a nosotras. O sea, vamos a entrar en el ruedo, de verdad. Qué pena me da con la cosa. Mira, quiero agradecer rápidamente a Dania, a Ranciel, a Maceo TV, a los Maceitos, de verdad, a Cari M, que están por aquí. ¿Quién más estaba? Selene está por aquí, la madrina, gracias, mi amor. Los camioneros de Florida que están por aquí, José también. Gracias, gracias a todos. De verdad que sí. O sea, sí, los vamos a traer antes o después de las primarias, cuando esté más cerca, para que hablemos más. Así que les agradecemos a todos, caballeros. Suscríbanse al canal, denos un like, activen las campanitas. Mil gracias a todos los que han estado aquí por primera vez. Mil gracias a toda la gente que mandó superchat, que fueron un montón. A Pedri González, saluditos, muchas gracias. A Renciel, a Dania VIP, que es la mejor, la más completa. A Dana y Torres, que es miembro por 5 meses de este canal, tan bella, mi amor, y que mandó su superchat también. A Sandra de La Paz, que se hizo ahora miembro. A Renciel, que mandó otro superchat. A Dana y Torres, que mandó otro. A Dania, que mandó un superchat. A todos. Gracias. Así que sí. Nos vamos retirando, mi vida, porque mañana a las 7:30 de la mañana estamos en pie otra vez. En pie de guerra, con cabeza canoa. Sí, ¿qué más tenemos? Canoa, que se bajó de los males. Lo intimidé. Y también hay cosas, hay novedades con el tema de la diosa y la cintunchurra. Bueno, ya ustedes verán mañana. Mañana. Nos vemos. Gracias. Gracias. Los amamos. Libertad. Trump 2024 y todo lo 2024. Obligado. Obligado.